Estoy en el cuarto año de la licenciatura en deportes. Yo anteriormente, hace 2 años, trabajaba en un club. Luego la persona que fue como la que me empezó a involucrar en esta área, la que me empezó a enseñar toda la metodología, a la que yo pues obviamente le voy siguiendo sus pasos, una persona muy, muy capacitada, ya muchos años de laborar en esta profesión, me comenta que hay una posibilidad de poder entrar a la Federación Nacional, y él me dice, mira, allá es mucho más bonito, no bonito en el sentido de que todo va a ser color de rosa, sino obviamente lo que vas a ir a aprender, de que va a ser complicado, lo va a ser porque estás en lo que es el alto rendimiento, la competencia internacional, pero vas a aprender mucho y a tu edad creo que será de mucho beneficio. Resulta que yo llego con una selección de mujeres y poco a poco, no es que me vaya adueñando, perdón, sino que voy como agarrando campo, la gente empieza a confiar en mí, empiezo a involucrarme en un proceso de la Selección Nacional de Futsala, me meto a ese proceso también de Selección Nacional de Fútbol Playa, me he metido a selecciones inferiores de hombres y de mujeres, y pues ahí he estado, vienen muchos más sueños, muchos más anhelos, hay que pelearla mucho más. He estado también ya trabajando como preparador físico auxiliar, no como titular, pero como auxiliar en selección mayor, y ahora justamente que viene un nuevo técnico, pues de igual manera estoy en la preparación física como auxiliar. Entonces creo que son experiencias y motivaciones que no me las imaginé el día de ayer que entré a Federación, no me las imaginé que en tan poco tiempo se me dieran este tipo de oportunidades. La mejor experiencia que he tenido hoy por hoy en Federación Nacional, pues fue mi primer mundial, ir a un mundial con la Selección Nacional de Fútbol Sala. Obviamente yo llego por aprendizaje, por la misma persona que te comento, él es una persona que desea que yo vaya para arriba, él es una persona que desea lo mejor para mí, entonces él me dice, mira, está la posibilidad, hablé con el técnico y está la posibilidad de que vayas como auxiliar de mi persona, y pues es solo la palabra, porque los dos vamos a hacer un trabajo en equipo. Pues listo, yo llego a esa rama totalmente distinta para mí. Tenía la experiencia de ser ya preparador físico en clubes, pero no es lo mismo estar en un club que estar en selección. El técnico de Selección Nacional pues obviamente era muy, muy capacitado, y empiezo a aprender mucho. Luego ellos me empiezan a ver como, bueno, él vino como auxiliar y todo, pero ya luego el cuerpo técnico se empieza a dar cuenta que aporto mucho, el presidente de Federación también se da cuenta que empiezo a aportar mucho, y ya me delegan como otro preparador físico más. Luego tengo la experiencia de jugar un premundial acá, logramos la clasificación al mundial. Obviamente nuestro objetivo era salir campeones, por X o Y motivo no se dieron las situaciones, y hay muchos factores por los que no se dieron, y creo que no terminaríamos el día de hoy, pero nos hizo abrir la mente, nos hizo cambiar ese chip a todos como grupo, como cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, para poder ir a enfrentar al mundial. En la vida me imaginé salir a Europa, en mi vida me imaginé jugar contra las mejores selecciones del mundo, y no es por estar en una zona de confort, sino que obviamente saber la realidad de lo que es nuestro país. Y sí lo pensé, pero dije, va a ser a años muy, muy, muy futuro, no a 10, a 20, o sea, va a ser a tal vez cuando ya tenga mucha experiencia o muchos años en esta profesión, cuando obviamente los procesos se vayan dando. Pero fue esa fue una, jugar entre las mejores selecciones del mundo. Otra de mis mejores sensaciones fue cantar el himno nacional de mi país en un mundial. Otra, tener una selección tan exitosa, y no es por desmeritar a las demás, pero hoy por hoy la selección de fútbol sala es la selección en conjunto con más éxitos, con más objetivos, con más logros. Y jamás imaginé estar al lado de ellos, y jamás imaginé estar al lado de ellos apoyándolos. Yo, como siempre se lo he dicho
a los entrenadores o a los jugadores, yo no estoy para mandar o para decir esto o lo otro, sino que yo soy un apoyo y fui muy acogido por el grupo, y yo creo que me quedaría con ese tipo de experiencias. Otra experiencia con la que me quedaría es de que siempre que uno tiene ese tipo de experiencias en el deporte, conforme va pasando los años, uno se va dando cuenta que no es el mismo. Bueno, la carrera me ha ayudado más de lo que me esperaba. Tengo un caso presente, obviamente, de cada catedrático que he tenido, pues aprendo mucho o poco, y obviamente cada día que pasa es un día nuevo para aprender, y hay cosas que uno de por sí, por la práctica, ya conoce, pero acá en la facultad pues te terminan de consolidar ese tipo de conocimientos, ¿verdad? Ha ayudado en la competencia, en esos picos donde obviamente la competencia ya se acerca, y la verdad es de que todo tipo de catedrático que he tenido en la facultad no puedo reprochar o quejarme, porque siempre está esa ayuda, ¿verdad? Que es donde han ido orientando y todo. Pero independientemente de las oportunidades laborales, es porque estudias lo que te gusta. Estudias lo que te gusta y cualquiera irá. Estudia solo porque está metido en el deporte, ¿no? De verdad es de que uno aprende más de lo que uno espera antes de meterse a la carrera. Es muy compleja y muy completa la carrera. Es de mucho beneficio poderlo estudiar.